Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis. Bienvenidos una vez más a mi canal. Nos encontramos aquí en Sevilla. Hoy nos vamos a desplazar hasta el cementerio de San Fernando para visitar la impresionante tumba de uno de los toreros más poderosos que ha habido en la tauromaquia. Hablamos de Francisco Rivera Pérez, más conocido por todos como Paquirri. Pero también, al margen de su carrera taurina, despertó mucho interés en la prensa del corazón. Y antes de ir al cementerio, vamos a hacer una visita, lo que es a la Hermandad de la Esperanza de Triana y, como no, a la impresionante plaza de la de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Acompañadme. Bueno, nos encontramos en la calle Pureza, en la Capilla de los Marineros, y es que la familia de Paquirri, la familia Rivera Ordóñez, eran fervientes devotos de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y es que aunque Paquirri veneraba a la Esperanza de Triana, él tenía especial devoción por el Cristo de las Tres Caídas. Desgraciadamente, una cornada de un toro de Osborne en el año 1978 le dejó sin poder cumplir su sueño de vestir el antifaz y la túnica morados del cuerpo del Cristo de las Tres Caídas. Si os parece, nos vamos a desplazar hasta la impresionante Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Nos encontramos en la Real Maestranza de Sevilla. Aquí Francisco Rivera Paquirri no solamente triunfó como torero, como su salida a hombros por la Puerta del Príncipe el 28 de abril de 1961, sino también fue desde donde el 28 de septiembre de 1984 se le dio la vuelta de honor al ruedo de la Maestranza por su fallecimiento dos días antes en la Plaza de Toros de Pozo Blanco. Y desde aquí partieron sus restos mortales hacia el cementerio de San Fernando de Sevilla. Francisco Rivera Paquirri nació en Zara de los Atunes, en Cádiz, el 5 de marzo de 1948. Su madre Agustina y su padre, el exnoviero Antonio Rivera, era el encargado del matadero municipal de Barbate, donde Paquirri y su hermano, el también matador José Rivera Riverita, comenzaron a torear. Paquirri se crió en Barbate y debutaría con 14 años el 16 de agosto de 1962 con reses de la ganadería de Núñez o la Vieja. Ya en 1964, con 16 años, participa su primera novillada en la Plaza de Toros de Cádiz. Aquí, en Sevilla, debutaría el 1 de mayo de 1966 con 18 años, saliendo por la Puerta Grande como novillero. Ya tomaría la alternativa en la Plaza Monumental de Barcelona el 11 de agosto de 1966, actuando como padrino Paco Camino y el Viti como testigo. La confirmación se celebra en la Plaza de las Ventas de Madrid el 18 de mayo de 1967, también con Paco Camino como padrino y José Fuertes como testigo. Y es que Paquirri fue uno de los mayores exponentes del toreo de los 70, formando parte de los mejores carteles de la época. En el plano personal, Francisco Rivera Paquirri se casó con Carmen Ordóñez en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid el 16 de noviembre de 1973, con la que era considerada una de las mujeres más bellas de España. Él contaba con 24 años y ella con 18. Pronto serían padres con el nacimiento de sus dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, que posteriormente seguirían los pasos de su padre, siendo figuras del toreo. Y es que estos niños eran hijos, nietos y sobrino de toreros. Ya en 1979 harían pública su separación. Después de esta separación, contrae matrimonio aquí en la Basílica de Jesús del Gran Poder con la cantante Isabel Pantoja en abril en 1983. De este matrimonio nace Francisco Rivera Pantoja, que desgraciadamente estuvo junto a su padre tan solo 7 meses desde su nacimiento. Bueno, ya estamos aquí en el cementerio de San Fernando. Vamos a visitar la tumba de Francisco Rivera Paquirri. Y este es su mausoleo, Francisco Rivera Paquirri, 1948-1984. Thank you.
llegamos al 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera Paquirri ya en las postrimerías de su carrera. Esa tarde torea en la Plaza de Toros de Pozo Blanco junto a José Cubero el Gillo, que tenéis un vídeo también subido en el canal, y de Vicente Ruiz el Solo. El toro de nombre avispado cornea mortalmente al diestro gaditano. Inicialmente se le intenta hacer todo lo posible por salvarle la vida en la enfermería de la plaza, pero deciden el traslado a Córdoba. Antes de eso están las famosas imágenes de Paquirri con toda la entereza del mundo. En esas imágenes que quedarán para la historia, Paquirri le dice al doctor Eliseo Morán: «Doctor, yo quiero hablar con usted. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias, una para allá y otra para acá. Abra todo lo que tenga que abrir y lo demás está en sus manos». Desgraciadamente, a unos pocos kilómetros del hospital de Córdoba, Paquirri daría su último suspiro y ya entraría cadáver sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle su vida. El funeral tuvo lugar en la parroquia de los Padres Blancos de Sevilla, para después, ante miles de personas, ser acompañado hacia la Plaza de Toros de la Real Maestranza y, por último, hasta el cementerio, donde nos encontramos para darle sepultura. Y nada más. Hemos recordado la figura de uno de los toreros más influyentes y poderosos del siglo XX. Me despido, como siempre, diciendo que no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.